Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. El profeta Isaías, un hombre de mucho esfuerzo, un hombre que según la historia fue aserrado, fue muerto aserrado, dice la palabra de Dios y la historia. Un hombre que fue usado por Dios para levantar al pueblo, y hoy nos sigue hablando. La palabra de Dios nos sigue hablando por medio de este profeta. Y la primera palabra, decimos todos juntos: levántate. Es un privilegio que estemos aquí sirviéndole a Cristo y que usted esté perseverando en los caminos de Dios. El tema de la reflexión es: no me digas que no puedes. Joven, señorita, niño, hermana de avanzada edad, no me diga que no puede, porque con Cristo todos somos más que vencedores. Amén. Y yo quise ser un gran futbolista, me esforcé muchísimo por ser un gran futbolista. Yo recuerdo que llegué a ser profesional, un portero, me pagaba por ser futbolista, y siempre yo bendecía a mi madre con lo que me pagaba. Pero tuve una madre que cada día fue muy especial. Yo pensé que no había algo para mí, pero al ir a la palabra de Dios, hermanos, no importa el proceso que nosotros pasemos, Dios tiene cosas grandes. Si Moisés pudo, aunque estuvo a punto de ser asesinado cuando era bebé, quizá cuando yo era pequeño nunca pensé que Dios tenía algo especial para mí, aunque creció en un ambiente de paganismo, aunque tuvo miedo cuando fue llamado Moisés, pero Dios tenía un propósito para este hombre. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Mi hermano, tenemos que levantarnos. Usted no puede decir: yo no puedo, hermano. Nosotros podemos en Cristo Jesús. Podemos salir adelante. Yo nunca pensé estar enfrente de ustedes o estar enfrente de miles de personas, si Dios me ha permitido estar y cantar alabanzas con muchas personas. Recuerdo que mi madre se enfermó de la diabetes, una enfermedad muy terrible, pero le pegó la diabetes más fuerte. Yo fui a Estados Unidos hace 15 años, la apoyamos con todo, y yo regresé luego porque yo sabía. Yo recuerdo una vez que estaba en Estados Unidos y alguien me habló de Cristo. Yo estaba sentado afuera en una calle y me dice un joven: hey, disculpe, dice, acabo de venir por acá. Sí, acabo de venir. Vamos al culto, me dijo hoy en la noche. Está bien, le dije. Y para mí fue muy increíble ir al culto. Y fuimos al culto y me gustó cómo tocaba la guitarra el hermano, como el joven que acaba de tocar muy bonito. Me gustó bastante. Dije: yo quiero aprender a tocar ese instrumento. Quiero ser alguien en la vida. Y empecé a tocar el instrumento. Dije: yo voy a hacer mi ministerio, voy a hacer un grupo. Tardé 2 años en Estados Unidos. Me vine, es un testimonio bien largo, pero vamos a cortarlo. Y me vine a los Estados Unidos, vine aquí con mamita, mi mamá, mis respetos, dejaba de comer para que nosotros comiéramos. Dicen que yo me parecía mucho a mi papá. Mi papá murió hace 10 años del alcohol, pegó cirrosis y falleció. Y mi madre comenzó enferma. Le salió un granito en el pie y se comenzó a empeorar cada día. La llevé a un hospital, pero los hospitales en Guatemala son un poco difíciles. A veces no lo atienden a uno al 100, pues como debe de ser. Y yo me quedaba fuera del carro y ya estaba hospitalizada adentro porque no me dejaban entrar. De repente me metí así, a escondidas, y me fui hasta donde estaba ella. Y le dije: mamita, ¿cómo estás? Le dije: fíjate, mi hijo, digo, que aquí no me han revisado, digo, mi pie, digo, está más enfermo. Y ¿sabes qué? Digo, la persona que está aquí, mira, digo, está muerta, digo, ni la han venido a traer, dice. Le dije: pero ¿qué hacemos, mamita? Sácame de aquí, digo, ya no aguanto. Está bien, le dije yo, rapidito. Estaba muy triste porque ahí no estaban dando la atención que era. La saqué de ahí, su pie estaba negro, y la llevé al hospital más lejos en la capital, y estando allá, lleva muy grave su pie,
llorando iba ella. Le dije, mamita, todo va a estar bien, aquí estamos. Mis hermanos están en los Estados Unidos y no te va a faltar nada, vamos a luchar. Están en un hospital allá cerca de la capital. Yo le entré y luego, como a la 1 de la mañana, yo fui a preguntar, disculpe, Tamari se llamaba mi mamá, por Dávalis, y me dicen, fíjese que no me daban quién era Damaris, y fui a buscarlo, al fin encontré, usted es hijo de Damaris, sí, le dije, ella es mi mamá. Queremos decirle a un joven, dijo, prepárese porque a su mamá hay que quitarle el pie rapidito, dijo, hay que quitarle el pie. Para mí fue muy difícil, aquella mujer que se levantaba muy temprano para darnos de comer. No quería yo que sufriera esa situación. Yo salí del hospital y me tiré al suelo y dije, Señor, sé que tú tienes un plan maravilloso para mí y para todas las personas, pero que sea tu voluntad. Yo llegué a poner otra vez de nuevo y dije, mamita, ¿ya oíste qué están diciendo? Sí, hijo, dice que me van a quitar mi piel. Hazme un favor, hijo, ¿o sabes qué? Yo no quiero que me quiten mi pie, me dijo, llévame a la casa, dijo, mamita, pero dice que si no te lo quitan, dice que vas a morir. Dice, no, mijo, llévame a la casa, yo quiero morir a la casa con mi pie. Está bien, le dije, la saqué así, ¿no?, del hospital después de 8 días de sufrimiento, la llevé a la casa. Y recuerdo una vez que me llamó y me dice, Denis, me dice, vení, mijo. Tenía un trapito así, blanco, una servilleta, y me dijo, mira, me dijo, pero no te vas a asustar, me dijo, está bien, le dije. Y cuando yo abrí ese papel, ahí estaba un sujeto que se le acababa de caer, se estaba pudriendo de su piecito, y cada día era tan difícil, hermano. Otro día se le caía otro dedo, se le estaban cayendo los pedazos de dedo, y era muy difícil para nosotros. Nosotros andábamos en el ministerio Hijos de Luz cantando, Dios me bendijo grandemente, que la gente comenzó a dar gracias en nosotros, aunque no podíamos tocar bien, yo no puedo tocar muy bien la guitarra, pero dio gracias a la gente, y a mí teniendo mucha bendición. Yo le dije a mamita, una noche yo viví con ella, estaba lloviendo en este tiempo, porque en este tiempo fue. Entonces yo viví con ella y le dije, mamita, mañana voy a ir a cantar a Guatemala, y no voy a poder estar aquí, sé que se estaba muy enferma, pero viniendo, mamita, yo voy a venir a verte. Tenía un poco de fiebre, le fui a comprar un diclofenaco que le llaman allá, y tomó y le sequé el sudor y la besé. Yo la levanté porque estaba mala en su piecito, estaba recibiendo mucha agua y estaba muy, muy, muy enfermo, no había solución para su vida. Y nos fuimos a cantar con el grupo. A las 4 de la tarde estábamos con el segundo culto porque vamos a campañas y todo. A las 4 de la tarde estábamos cantando cuando de repente me llamaba y dice, Denis, venite porque tu mamá se puso muy enferma, dice. Yo le dije, mamita, sabe que yo que soy en la campaña, yo no puedo dejar la campaña. Decirle que me espere, que espere un ratito, espérense, yo no puedo dejar la campaña, es un evento femenil y se van a enojar los hermanos, ¿por qué uno deje la campaña? Y me dice que me llamó, Denis, apurate, ¿cómo más está muy enferma? Dice. Entonces, lo que hice yo fue decir a los hermanos, muchachos, me voy a ir, y los abrazaron, muchachos, me abrazaron, ven con ganas, Denis. Nosotros estamos en una montaña muy lejos porque nosotros vamos a montañas, vamos a muchos lugares, y yo salí corriendo. Yo me acordé que yo le decía a mi mamá, mamita, fíjate que cuando yo voy a predicar, muchas almas hay para Cristo. Entonces ella me decía, Roma, me decía, lo que pasa es que como yo oro mucho por vos, por eso es que hay muchas almas, decía. Entonces le decía, mamita, tenés razón, así es. Dice, cuando vos salís, Denis, con el grupo, dice, con tus bocinas, yo me tiro al suelo a orar por vos porque para que te vaya bien, hijo. Y cuando yo venía en el camino, mi hermano me fue a traer allá,
y nos juntamos y metí el carro de él y me dice, te llamaron a vos también que mi mamá está mal así, le dije, que mamita está mal así. Denis me dice, mi hermano, está duro eso para que mi mamá esté muy enferma así, le dije, ¿qué vamos a hacer sin mamá vos? Le digo yo, sí, está duro. ¿Te acordás? Dice mi hermano, cuando nos juntábamos alrededor de ella, dice, y ella nos comenzaba a contar historias y a veces nos peleaba con nosotros. Mamita siempre estaba a los tres y decía, mamita, Denis, si tu papá, sus papás no están con ustedes, no tengan pena, yo voy a ser papá y mamá para ustedes. ¿Te acordás, Denis? Sí. Y venía contando historias. Llegué a las 7 de la noche a casa, pero cuando yo llegué a la casa, yo pasé directo adentro del cuarto. Había unas personas ahí, pero no nos hicieron caso, no me hablaron. Y yo pasé directo adentro. Y cuando yo entré adentro, mi mamá estaba bien cambiada. Y yo dije, lo más importante para mí fue verla de lejos, que ella tenía los algodones en su nariz. Dije, oh, ¿qué pasó aquí? Yo la vi de lejos con algodones en la nariz. Luego pensé, mi mamá se murió. Y luego llegaron las personas de Denis, como te llamamos, tu mamá falleció. ¿Y qué le pasó? Le paró el corazón por el dolor de su piel. El día antes la había abrazado y me dijo, Denis, anda a cantar, mijo, no tengas pena. No te preocupes por mi pie, dice. Para mí fue muy difícil, mi hermano, sentirlo en sus pies. Y yo la abracé. Y mamita, le dije, ¿qué pasó? Le dije, pero ella había fallecido en ese momento. Se había ido aquella mujer que cada día se esforzaba por nosotros. Se había ido aquella mujer que no le tenía nada, con tal de que hubiera un poquito para comer. Que no importaba comer tortilla con sal, que no le importaba cualquier situación, pero ella siempre tenía algo para nosotros. Solo tortilla nada más, o solo café con tortilla. No le importaba, porque ella sabía de que mi papá se había ido lejos y que ella estaba solo con nosotros. Fue para mí ese día fue muy difícil. Yo quisiera contar un canto en esta hora. Y este canto dice, te extraño mamá. Escuchen la letra de este canto. Extraño tantas cosas, extraño tu presencia aquí a mi lado, mamá, extraño tu sonrisa. Extraño tu presencia aquí a mi lado, mamá, te extraño. Sé que un día te veré.
Isaías dice: levántate, resplandece. Dios ha sido fiel en mi vida. Yo quise hacer las cosas bien. Después de todo, Dios me ha bendecido grandemente. Sé que mamá y papá no están conmigo, pero Dios ha sido fiel. Dios, si Dios dice, ¿por qué he llegado? Dice, esa luz maravillosa sobre ti, solo dale, yo estoy contigo, no temas. Y eso lo he tomado en todo corazón. Después de 15 años que estuve en los Estados Unidos, hace 2 meses regresé a Estados Unidos nuevamente. Estuve cantando por muchos lugares de Estados Unidos. Y yo no tengo cómo pagarle a Dios lo que ha hecho en mi vida. Yo estoy seguro. Yo paso momentos difíciles todos los días. Pero siempre me acuerdo de donde Dios me sacó. Y por eso yo me esfuerzo cada día. Por eso hoy yo le pido de todo corazón, mi hermana, mi hermano, que nada para atrás, solo para adelante. La Biblia dice, no me digas que no puedes, porque la luz de Jehová está sobre ti, no temas. Yo te puse nombre, dice, te he iluminado. La Biblia, mi querido hermano, nos dice muchas cosas especiales. Yo le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí compartiendo con ustedes este breve testimonio. Yo voy a regresar en 20 días nuevamente a los Estados Unidos. Dios me regaló una residencia en los Estados Unidos. Mi hermano en Estados Unidos dice, él no iba a la iglesia, pero yo fui a Estados Unidos esta vez, a Estados Unidos a predicarle el Evangelio. Y mi hermano dice, ahora veo el poder de Dios, dice, porque mi hermano Denis vino hace 15 años a sufrir y se regresó a servir a Cristo a Guatemala, dice, y hoy regresa con una residencia a predicar el Evangelio aquí. Veo el poder de Dios. Veo cuando mi hermano empezaba a tocar la guitarra, dice, y no se callaba y siempre estaba queriendo aprender a tocar la guitarra. A veces, muchas veces nosotros nos burlamos, muchas veces no queríamos escuchar, pero hoy veo a mi hermano cantándole a Cristo. Mi hermano, levántese, usted no le diga que no puede. Y a todos esos jóvenes, valoremos lo que tenemos. A todos esos niños, valoremos lo que tenemos y aprovechemos a mamá y a papá antes de que sea demasiado tarde. Y decirles a todos de que buscar a Cristo es lo más maravilloso que hay en la vida. Pero buscar a Cristo perseverando todos los días. Yo regreso, voy a Miami dentro de unos días a cantarle a Cristo. Tengo muchas ofertas de trabajar en una iglesia, de cantarle al Señor por allá. Dios me ha regalado 4 producciones y es un gran privilegio, hermanos. Que Dios les bendiga y que la gloria sea para mi Dios, que es el único que se merece la gloria. Escucha este canto maravilloso. Si te encuentras triste, solo y abatido, ven a mí que te estoy esperando. Con los brazos abiertos para bendecirte, para levantarte. Si te encuentras triste, solo y abatido, ven a mí que te estoy esperando. Thank you.
sé, porque eres tú, sabes.